cada mano me darás comida rica, con mucho gusto, rápido y fácil me enseñarán. Todo es sencillo, todo es más rico, Julia aquí está. Cocina fácil, le da una mano, cocina fácil, te salvará. Hijos, maridos, novios, con tus recetas en lo que será unos truquitos. ¿Los vieron? ¿Los vieron? No, esta también la tengo que detener, ¿eh? Porque ahora, bueno, está todo con ritmo de merengue, ¿no es cierto? Merengueado, merengado. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar hoy? Tanto Roberto como Néstor nos van a enseñar el paso a paso para sacar esos merengues que parezcan de confitería. Tal cual. Y además se pueden hacer tantas cosas distintas. Sí, planchas de merengue, merenguitos chiquitos. Y conservarlo por mucho tiempo. Es cierto, es verdad. Bueno, así que les pregunto a los chicos. Primero a Roberto. Robertito, ¿qué vas a hacer aparte de enseñarle a bailar a Néstor? ¿Qué merengue vas Mire, a hacer? Mire, no sé lo que me va a costar más. Si mover esta para que tenga un poquito de cintura y ritmo o hacer el merengue. Yo creo que el merengue va a ser mejor porque voy a hacer el que siempre hacemos, el tradicional, señora, el 2x1. Ese voy a hacer yo. Bueno, gracias por la parte que me toca, pero no importa. Yo iba a hacer otro merengue que va a ser mejor que el que va a hacer Roberto. Ah, bueno. Acuérdense, y más fácil, ¿eh? Más fácil. ¿Qué opinan ustedes? Duelos de merengue. Duelo de merengue hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál de los dos va a empezar a trabajar? Me parece que Roberto, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Roberto. Bueno, y aquí estoy. Me voy a acercar para mostrarle en detalle cómo hice estos merengues que ustedes lo ven en las confiterías, por supuesto. Y hoy lo puede hacer en su casa. Lógicamente hay que tener un poco de paciencia al cocinarlo. Fíjense que son bastante grandecitos, no es el tamaño de crudo, ¿no? Porque lo hice un poquito más chico, pero en el horno crece. Y, como dicen todos, decime tu secreto. En realidad, el secreto es tener paciencia para que te salgan bien sequitos, crocantes. Y la parte de arriba, ahora le voy a dar un detalle muy, muy interesante, que le queda crocantito y suave, porque a veces los merengues quedan así como duros, ¿entienden? Me parece que es uno que hace Néstor, que queda así. Él dijo que va a ser uno mejor que el mío, más fácil, anote los dos, así tiene dos recetas, pero espectaculares. Bueno, vamos a ver, perdón, justo me iba a mostrarle, mire... En realidad todo empezamos con esto, Néstor, ¿o no? Sí. Fíjense entonces, aquí. Venga, vamos a mirar aquí. ¿Ven? Bien parejito. Esto es lo que tienen que tener. ¿Sí? Sí. Son iguales. Entonces, vamos a empezar a colocar la clara en la máquina. ¿Cómo tiene que estar la clara? ¿Qué temperatura? Puede estar en la heladera, puede estar en la temperatura ambiente. ¿Cómo es? No sé, ¿me está tomando examen? Sí. Ah, no. En realidad... Lo que como yo lo hago es, montamos las claras, ¿sí? Solas, que empieza a montar. Y luego vamos a ir agregando el azúcar de a poco. La temperatura de la clara, estimado amigo, una vez probé unas claras que estaban en el freezer. Estaban bien hielo. La coloqué aquí, empezó a batir y realmente batió bien. Vieron que dicen que las claras tienen que estar a temperatura ambiente. Sí. Pero la verdad que a mí me dio buenos resultados trabajar con las claras bien frías. No sé usted. Usted sabe que las claras, si son atrasadas de un día anterior, montan más, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. ¿No sabía? No sabía. Ah, bueno. Ahora ya lo sabe, ¿vio? Bueno. Ahí agregamos una parte. Ajá. ¿Sí? Esperamos que monte bien. ¿Y cómo sabemos? Ahora le voy a tomar examen a ver si sabe. ¿Cómo sabemos cuando ya está? ¿Cuando está qué cosa? Cuando ya está batido. ¿Y si le falta otra parte de azúcar a usted? No, ya sé, pero cuando le ponga el azúcar y todo, ¿cómo sabemos que ya está, está batido? Cuando hace piquitos en el dedo. Cuando se despega del borde del tacho. Bueno, no sé hacerlo este, ¿cómo es? ¿Sabe cuánto? ¿Qué le estamos agregando aquí? Azúcar. ¿Qué tiene azúcar? Cristales.
Entonces, cuando tomamos un poquito de merengue y hacemos así, ajá, y nos sentimos los cristales, es porque se, ya diluyó y ya está el merengue para hacerlo. O si no, ¿qué les pasa después en el horno? Según mi criterio, ¿no? Y mis investigaciones. ¿Qué le pasa? No sé, yo lo hago de otra manera. Los cristales se deshacen antes de que lo ponga vacío. ¿En serio? Después vamos a ver. Después vamos a ver. Y la señora va a ser, realmente va a ser la jueza a ver si sale bien o no. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo batiendo aquí? 2 minutos, más o menos. Tiene que formar copo, como dice el amigo. Tiene que desaparecer los cristales. Y también puede agregar, que eso lo va a decir usted, ¿no? Después, ajá, que le podemos agregar un ácido, puede ser vinagre, una gotita de jugo de limón, ¿sí? Ajá. Me mira como diciendo... No, porque veo que leyó mi receta. Ah, ¿era suya esa? Sí, sí, pensé sí, que era la mía. Bueno, que bate un segundito nomás, o sea, y ya lo sacamos. Necesita más batido, pero... Es el que se hacía antiguamente para hacer los imperiales, todas esas cosas, el ¿no? imperial ruso, que le escuché a Choli decía suspiro. En algunos países de Sudamérica también le llaman suspiro lo que es merengue. ¿Cuánto hace que no hace un imperial ruso usted? La verdad, dígame. Nunca hice un imperial ruso, señores colegas pasteleros, panaderos. Nunca hice un imperial ruso. ¿Por qué? Porque no me tocó. No me tocó hacerlo de repente. A ver. Opa. Ahí está, ¿ven? Entonces, ahora... ¿Y si lo da vuelta? ¿Ahí quiere que le tire el merengue encima? Se lo voy a tirar. No llego allá arriba. Póngalo acá, a ver. Zafamos. ¿Eh? No tenía nada. Bueno, para suavizar, para que se seque, vamos a colocar. Aquí puse la cucharita para que sepan que es 2 cucharadas de azúcar impalpable. Por favor. ¿Cómo no? No es un duelo esto, vamos a... No, ¿cómo es un duelo? Es para divertir un rato y para que la gente también vea que, quién es mejor. La gente sabe que usted es mejor, ¿no? No, por favor. ¿Lo lavo esto? Sí, lleva a lavar, por favor. Así hay que tenerlo. Mezclamos en forma envolvente. Ahí, a ver si me ven ahí. Ahí está. ¿Ven? Y ahora vamos a cargar la manga. ¿Mm? Permiso. Sí. ¿La manga que va a usar? ¿La mía? ¿La que le presté, no? Es verdad, me prestó la manga. Sigo lavando, ¿eh? Sí, por favor. Vamos a cargar la manga. Y vamos a formar los merengues. ¿Sabe que aquí al merengue también, es un detalle que a veces queda bien si no le damos tanto color? Le puede dar un poquito de color, pero es suave, color pastel, ¿sí? Cuando trabajaba en un hotel hacíamos así de 2 colores. Ajá, a ver. Ahí, y cortamos ahí. Ahí, ¿ves? Y cortamos. O si no, bueno, lo pueden hacer así directamente. O más grande. Le queda. O más grande, vamos a hacer uno más grande. Así. ¿Puedo hacer uno? No. Ah, bueno. No sé. Bueno. A ver cómo sale. ¿Lo dejamos? Vamos a hacer que haga uno entonces. Así practico. Así practica. A ver. Para que le quede arriba bien crocantito, ahora le voy a explicar cómo se hace. ¿Puedo terminarlo? Sí. La verdad que toma bien la manga usted, ¿eh? Anda bien para la manga. Tiro bien la manga yo. Sí, tira bien la manga. Bueno, esto, azuquítar aquí arriba. ¿Puede ser impalpable también o no? Puede ser impalpable, puede ser. Esto me lo enseñó mi hermano, que es un buen pastelero también, que le mando un beso grande, a Lito y a Juan Carlos. Bueno. Ahí están, ¿ven? Entonces... Esto ahí queda crocantito y muy suave arriba. Ajá. Bueno. ¿Y cuánto no le va a dar usted? Ahí está. Preguntó bien, porque siempre preguntan cuánto tiempo lo cocinamos al merengue. En realidad el merengue se tiene que secar. Entonces el hombre dijo cuánto tiempo de horno. Aproximadamente 2 horas o un poquito más le puede llegar a tardar a la señora en la casa con el horno chico. Y recuerden, no lo calienten tanto, ¿sí? De repente lo tienen que tener con la puerta un poquito abierta para que... el acaricie el calor al merengue y lo vaya secando, ¿eh? Qué poeta está hoy, ¿eh? Hoy acaricie sí, hoy el sí, merengue. Exacto. Qué barba, vamos, ¿verdad? A la receta entonces. Vamos, yo llevo esto al horno. Bueno, dele. ¿Ah? Vamos. Bueno, señora, para que usted se pueda lucir realmente con estos merengues súper clásicos, que el merengue francés, va a necesitar 5 claras,
300 gramos de azúcar. Recuerde que las claras miden 150 centímetros cúbicos, ¿sí? Almidón de maíz, 2 cucharadas, y azúcar impalpable, 2 cucharadas, que se la van a agregar luego con la máquina parada y en forma envolvente y tamizada. Bien, ¿qué le pareció? Roberto, me pareció bárbaro, pero lo único, me pareció que usted estuvo demasiado exigente con Néstor. Vamos a ver si cuando cocine Néstor... Hay que exigir. No, ah, pero usted estuvo bien, re malo. Sí, bueno, Néstor, ahora viene tu venganza, bueno. Porque se va a armar flor de merengue. Esperemos que salga. Le aseguro que se va a armar flor de merengue. No, la verdad, muy bueno lo tuyo. Muchas gracias. Muy, pero muy bien. Y bueno, a ustedes los dejo con Choli. Bueno, después de la pausa, vamos a seguir con mucho más Cocina Fácil. Porque Néstor nos tiene que enseñar esa nueva técnica de merengues que dice que la que enseñamos nosotros es antigua. Vamos a ver qué pasa. Vaya y venga, que acá estamos todos esperando a Néstor.